vete, yo no puedo tener. Muy bien, seguimos nuestro recorrido. Seguimos caminando por las veredas. Esta vez pues no les mostraremos cultivos, el agua, muchas cosas, pero sí vamos a disfrutar de un grupo maravilloso que encontramos en una de esas veredas maravillosas de nuestro municipio, el Chuscal. Y el nombre de esta vereda también ellos tienen su nombre, se llama Aires del Chuscal. Una bella posibilidad de gozar, de disfrutar, de tener la música campesina, la música de cuerda, esa que nos ponía a bailar, esa que nuestros abuelos, nuestros antepasados tocaban. Se bailaba bien, pero también se enamoraban a sus novias, a sus esposas, todas esas cosas bonitas que tenemos que recordar, tenemos que hacer énfasis en esas cosas, no podemos dejar en el pasado esa bonita música. Hoy, este grupo de personas, casi todos familia, están vinculados con este grupo, que seguramente ustedes van a poder disfrutar en este segmento de canciones que durante dos emisiones vamos a tener para que ustedes puedan disfrutar. Así que los dejo, no hablo más, para que ellos obviamente hagan lo que saben hacer, que es hacer música. Que vamos a hacer en el día de hoy es conocer a esas personas que hoy nos van a dar esa buena y grata serenata que le tenemos a ustedes en nuestro programa Desde el Campo. Un grupo, como ya lo decíamos y lo reiteramos ahorita, en su mayoría familiares, el papá, los hijos, la nuera, me parece, el yerno. Ah, bueno, oiga, aquí hay de todo, no me preocupen que uno por uno los vamos a ir entrevistando. Vamos a empezar por allí porque vamos a conocer la historia, un poquito de la historia de ellos. Va a ser pequeñito, pues obviamente porque nos interesa que ustedes también los escuchen. Vamos a empezar por aquel ladito, el nombre y bueno, y que también lo aprovechemos y él nos cuente cómo se llama la agrupación y desde cuándo más o menos están pues con este cuento. Bueno, a ver, mi nombre es Robeiro, pues literalmente somos de acá todos, del Chuscal, familias todos, aquí están mi suegro, mi esposa, mi sobrino y mis dos cuñados. Ellos, a ver, empezamos todos en familia, no, nunca pensamos como en tener pues un grupo así, sino que tocando en la casa, haciendo recochita por ahí. Y bueno, ahí nació el grupo. Ahí nació. Poco a poco fuimos avanzando y de ahí donde tenemos el grupo en este momento. Y por allí tenemos Don Rodrigo. Ese es, yo creo que la vieja guardia. Que tal vez a muchos de ustedes le ha inculcado el tema de la música. Pues sí. Bueno, pues ya todo aquí, tenemos un Rodrigo de vida. Prácticamente, como el dicho, el papá de todos aquí. El papá de los pollitos, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Pues sí, este grupo se inició primeramente con mi hijo Camilo, cuando él estaba en el colegio. Me dijo, papá, yo quiero aprender a tocar. ¿Usted por qué no me compra una guitarra? Y le dije, bueno. Y me enseña lo que usted sabe. Yo le enseñé mis tonos que sabía y los cortos que yo sabía. Ya él en el colegio se entrenó un poco más. Ya después que empezamos a reunirnos todos en la casa, así por las tardes o los sábados, entonces empezó todo el grupo que hay ahora. Ah, qué bueno que aquí mi hija Yarmil, que ella también, bueno, ya el amigo John allí, que vienen a ser estos dos, tío y sobrino. Tío y sobrino. Sí, él es mi yerno. Y ya después, este pelado mío Vito, no estaba en el momento, después vino y ya también se entró al grupo. Y bueno, así prácticamente fue como iniciamos, ya empezamos todos
adentrarle a la música como el cuento, porque todos querían aprender, aprender. Que para pasar las recochitas en la casa, bueno, ahí en las tardes. Y así fue como inició ahorita el grupo que hay. O sea que se encuentran ustedes y ahí es que agarró al pareja y le cuenta. Porque vean, la vena familiar, ahí lo estamos diciendo, todos bien chévere, se reúnen en familia, que es lo mejor. Bueno, por aquí, que no falte la voz femenina, que no falte la presencia femenina. A ver, nos presenta y nos dice también desde cuándo ya saben artística, desde dónde nace también. No, pues mi esposo fue el que me motivó como para meterme al grupo, porque pues ni modo que a mí no me gustaba. O sea, soy una persona pues que más bien soy tímida. Nunca creí pues que fuera capaz de afrontar como un público. Un público, sí. Bueno, sí. Pero ahí poco a poco pues he ido como superando ese miedo y ya pues lo hago como mejor. Pero pues no creía. Muy bien, le digo porque... que usted canta y le da unas ganas de tomarse por ahí un chirrinchi, eso es bien, bien. Porque, a ver, yo qué le digo, sí, porque yo pues instrumentalmente no sé nada. Si usted me dice hágame un tono, no me sé ninguno. Ah, pero lo sabe a veces sí, con la voz. Sí, pues con la voz lo hago, que es muy gracioso, pero musicalmente no sé nada. Pero ahí voy con ellos, acompañándolos. Demasiado delicioso escuchar a esta gente. Ahora, ¿quién tenemos por aquí? A ver, cuéntenos, a ver, su nombre. Ah, John Dairo Serna. Pues hombre, todo empezó muy gracioso a la final, porque yo estaba por allá trabajando para otra parte y Roiro me decía que es que yo sabía un poquito de la música. Y me decía, Roiro, hombre, tan bueno aprender a tocar, hombre. Y, Usted tocaba la guitarra, pero yo no tocaba la un poquito la guitarra, pero bueno, usted me decía que lo poquito que yo supiera se lo enseñara a él. No se llegó el día de encontrarnos. Luego él se vino de allá para acá y a los días me vine yo y resultó que él sabía más que yo. El hombre ya tenía su propio grupo con él, ya tocaban ellos juntos en la casa. Ah, ya el alumno le iba a enseñar al maestro. Hombre, claro, entonces ya ellos me animaron a mí. Me dijeron, hombre, ¿por qué no hacemos una cosa? Véngase a tocar con nosotros, a ver qué podemos ir haciendo. Y sí, fuimos ensayando, pero lo más bueno de esto fue que un día cualquiera llegó un señor Jorge Barro Estrepo. Él nos colaboró con estas cosas, él sí, nos ayudó, nos apoyó, nos ha apoyado siempre, nos ha colaborado mucho. Y vino a pasear, nos vio tocar así por ahí, cuando él que nos dijo, no, yo les voy a conseguir los instrumentos, les voy a conseguir todo, para que toquen. Y hombre, sí, así, hombre, lo fuimos animando más. A ver, yo le decía ahorita así, que mejor dicho, a esta gente ya se le quedan pañales y combo de las estrellas. No. Ellos suenan y mejor dicho, le da unos ganas de bailar. Eso falta mucha cosa, pero usted sabe que eso es. Pero bueno, ahí vamos. Y hemos hecho recorrer muchas veredas, muchas partes. Sí, ahí vamos. Ah, bueno, ahí van. Oiga, hay alguien que coge este instrumento, muchachos, y yo digo, ese hombre lo hace de compasión. Víctor. A ver, Víctor. Mi nombre, Víctor. Soy el más nuevo en el grupo. ¿El más nuevo? Sí, sí. Entonces empezó aquí por este instrumento. Una casualidad, un día ellos los invitaron a una fiesta y el carrastero no estaba. Y me pusieron a improvisar y... ¿Lo hizo bien? Y me fue bien y ellos, claro, estoy aprendiendo más. Ahí, y ahí se quedó. Más, y ahí me quedé. Quedó contratado, muchacho. ¿Y qué tal la expectativa del grupo, Víctor, de estar con ellos? Perfecto. Muy bueno. Muy bien en otras partes. Amañado con ellos, a todas partes donde íbamos. Yo no sé el que me va a decir, él me dijo, no me vaya a preguntar nada. El que viene a continuación, Camilo, escuchen ustedes esas notas por ahí así, que le dan la tonalidad, que le dan el arranque a la canción, que le dan la armonía. De eso se encarga Camilo. Es una de esos personajes que en este caso, con esta familia, le hace toque importante al grupo y hace de todo. Oiga, larga la guitarra y coge la organeta. Yo no sé cómo hace. Y la verdad, es que ese es el que nos ha pulido mucho. Perdido, yo te amo.
vuelve a llorar al saber mi pena. Una cerveza la trajo a mí, pa' que alegrara mi vida entera. Si la cerveza pudiera oír, vuelve a llorar al saber mi pena. Bueno, Camilo, a ver, háblenos un poquito, hermano, usted cómo es que es el cuento. Usted como, yo lo veo como el líder, ¿cierto? Sí, sí, es el líder. Como el joven de la manada. Dentro del grupo, como líder, porque es el menor y es el juez más, ha sido el más inteligente prácticamente. Yo lo empecé y él no está... Sí. Hoy en día nos está enseñando. Y usted se hizo atrasito para seguirle aprendiendo. Oiga, Camilo, cuéntenos, hermano, ¿cómo es esa experiencia? Mi nombre es Juan Camilo. No, ya prácticamente lo dijeron todo, así como están diciendo, el grupito tiene alrededor de 9 años. Y empezamos, como decía el compañero John, haciendo, por ejemplo, con el cuñado, yo aprendí con mi papá, pues ahí, hace poquito. De pronto cualquier día yo quiero aprender, yo quiero enseñar, digamos, la primera noticia. Pues, que... A ver, Camilo, ¿qué tal si le subimos un poquito como a la guitarra, un poquito la nota para que se puedan escuchar todo? Hay que tratar. Bueno, en todo caso, es una pues, primera parte, ya le decía él que le trató de enseñarle lo que no sabía el sobrino. En fin, así como le decía John, entonces ya nos empezamos a reunir con 3-4 guitarritas nomás. De las normales, por ahí que no eran con salidas, pues con amplificador, con todo eso. Como el controlista era cuando llegó el señor Don Jorge, como que dijo, hombre, esta gente lo hacen bien. Empezó a traer más cositas, que la organeta, después que no hacía falta el bajo. Y ya sucesivamente fuimos aprendiendo a tocar cada una de las cosas. O sea que es el manager, ¿sí o no, Camilo? Es el manager. Jorge Iván es el manager, oiga. Entonces, ¿no es que le guste la cara este video? Por decir algo... El bajo, yo pues los instrumentos los grandes aprendí a tocar, todo muy empíricamente. Sí, ustedes han oído como dicen por ahí. Sí. Y ya este instrumento que no lo teníamos ninguno, nos lo trajeron yo un PC, de pronto valga reconocer que de pronto un poquito de cuando ya mejoré mucho en la música, es un poquito de cosas ya más complicaditas de tocar eso, pues le agradezco a Enrique Correa. El famoso chorro. Tocaba con los carrangueros. Ah, bueno. Le agradezco en una época, pues como que ya uno quiso avanzar cuando entramos en el grupito, cositas, por ejemplo, que uno le faltaban. Como a entender un poquito, ya uno mismo las complementó, las organizó, ya las compartí con los muchachos, lo que uno entiende, lo que uno conoce. Y realmente esa es la historia, ahí empezamos. Y ahí vamos. Sí. Ahí de a poquito, pero yo sé que lo están haciendo muy bien. Yo quiero preguntarles algo, así muy breve también. Usted que le lleva a ellos como 2 añitos apenas. Sí, un ratico. Sí. ¿Usted qué creen? Que se perdió un poquito, hombre, Rodrigo, como ese amor por la música que verdaderamente nos hacía bailar y que era rico escuchar, ¿cierto que sí?
Pues uno ve hoy en día lo que como era anteriormente, que eso, digamos, aquí en la vereda se parrandeaba prácticamente por ahí 4 veces en el año, en diferentes casas, en diferentes veredas, aquí mismo, por la nada, aquí mismo, todo esto aquí en el Chuscal prácticamente, eso había prácticamente por ahí 4 o 5 veces en el año se parrandeaba. Y fuera de eso, los hermanos míos que fueron los primeros, los que se titulan hoy en día los carrangueros, son de aquí abajo, el Guapantal, y los carrangueros verdaderamente del Chuscal eran los hermanos míos y el finado JL. Ahí estaba yo también metido. En ese tiempo se tocaba el tiple y la eso no sabíamos ni cómo se llamaba. Le decíamos la carrasca y eso fue. Este sonaba cuando se hacían las arepas. Sí, el güiro. Ah, que la carrasca, inclusive hasta en una linterna y así ahí, o si hacía de guauda también. Y entonces, bueno, ahí estaba yo con mi hermano mío, Aníbal, Arnulfo y el finado JL. Y otro compañero que resultó por aquí está pidiendo diría que era Javier. Aquí otro señor que también estuvo por ahí con nosotros, el señor Reinaldo. Él era muy divertido, le gustaba cantar, pero mejor dicho, y la gente que... Era la rechaza. Sí, sí. Entonces prácticamente uno desde ahí era muy bueno en esa temporada de la juventud. Nosotros era muy bueno, digamos, todas las veredas, porque es que se parrandía prácticamente todo el año. Y fuera de eso, uno en semana agarramos una noche a echar serenata y que a los cada uno tenía su novia. Ah, sí, eso le metimos. Pero usted no echaba serenata en nombre suyo de cuenta de la plata de otro, como andaban por ahí otros amigos. No, la verdad, no era ni por plata la serenata, eso era por llevarle la serenata a la novia a cada uno que tenía. Y vivíamos hasta por allá, como hay una parte que llama la ilusión, como ella, la parte del morro. Y desde por aquí hasta arriba podíamos toda la noche. Ah, pues cada novia ahí bebía muy bien. Y con ese frío que hace por aquí. Pero si le mataban gallinas. Yo no sentía frío, no, porque como era serenata no era para que se levantara. Hay un amigo mío que dijo que lo que le dan de algo era puro huevo. No se sabe si es la verdad. No, la tapetuza, en ese tiempo el guaro barato era la tapetuza y eso no faltaba. Yo no sentía frío en ese tiempo. Oye, ¿y usted qué opina? Usted que ya va ahí, que está como entre esa mitad de esas dos generaciones, le tocó un poquito y sigue enamorado. ¿Y cómo le podemos dejar ligado a estos muchachos? Vea, queda allá atrás que tenemos allí. Hombre, hay pelados con talento y les gusta esta música. Ojalá no la dejaran caer, no dejaran caer esta música porque es muy buena, muy alegre. Y ahora pues uno no puede decir que el reggaetón, que otras pues otros géneros, pues igual uno se divierte con otros géneros así, pero esta no deja la caer, sí o no, pensaría yo, porque es que alegra a la gente. Hay veredas, por ejemplo, como San Carlos, que vereda, esa vereda no le gusta y no la cuerda, venteada. Uno llega a tocar allá y esa gente le provoca amanecido y que uno siga. Hasta que... Ay, hermano, por Dios. Entonces, todavía hay veredas que les gusta y ajolá debería de gustarnos a todos. Es porque verdad. Es que las raíces son esas. Es que... Ajolá no dejarlo acabar, pensaría yo. Es que primero una parranda y una pareja se encarga de darle la vuelta a un salón. Mm. Y ya los muchachos bailan en una baldosa, yo no sé cómo hacen, pero bailan y que en una baldosa. Y no mueven siquiera los pies. No mueven siquiera los pies. No le mueven sino el ombligo a la rodilla, que es lo más bonito. Bueno, y usted, a ver, también como dejarle un poquito como esa expectativa también a los muchachos, ¿cierto? Opino que deberían de haber escuelas, alguien que inculcara a los niños a que esto no se acabe. Esto continúe. Que siga, que es que eso es las raíces y las raíces no se pueden dejar acabar. Es verdad. ¿Y qué opina mi amigo allí, Rodrigo, que lo veo muy calladito? No, lo que pasa es que ya la juventud hoy en día siempre busca mucho es la música moderna, pues algo que no va en contra de nosotros, como se dice. Muy bueno sería que el género siguiera, muy bueno sería, pero es difícil con la juventud hoy en día, pues que ya hay diferentes gustos para cada uno. Bueno, y por aquí hay una que no le gustaba y ya que está metida en el cuento, ¿qué opina? No, simplemente lo hago pues como por una diversión o por como un trabajo, así lo tomo yo. Porque pues no porque no me guste la música, sino que no es mi tipo,
de música, digamos. A ver, ¿y usted qué le gusta para escuchar? No, la música que, por ejemplo, me gusta a mí mucho es la romántica. Romántica, es que también, bueno, ¿y también le gusta cantarla? No hemos podido, pues es algo que es muy difícil de tocar en los instrumentos. En este género. Ajá, este entonces género, no es tan fácil, pero sí sería algo muy bueno. No, pero con pista también, para que sea. Ah, sí, sino que pues como el ser del grupo es los instrumentos. Ah, pero sí, uno con pista también, obviamente lo puede hacer. Ya yo le decía a Camilo, ahorita hablábamos, que se ha perdido un poquito también eso que ya venimos hablando, la cultura de la música de cuerda, pero Camilo, yo creo que también estamos a tiempo con los hijos y de pronto ir volviendo a inculcar esta musiquita que es demasiado de buena, ¿cierto? Ojalá que a uno le guste, pues, los hijos de Robert Villamil. Ya saben lo que gusta. Tocan batería y todo, ¿cierto? Y están jóvenes, ojalá que no la voten, que no se acuerden de momento, que sigan la tradición. La tradición, oigan, yo les voy a agradecer pues por habernos abierto las puertas. Vea, les cuento, la mayoría de ellos obviamente realizan labores de campo, salen 4, el campesino no alcanza, se levanta a las 3 de la mañana y se acuesta, deja sus labores a las 6 de la tarde. Y hoy sacaron su tiempo, dejaron sus labores, algunas unas veredas muy lejanas, para regalarnos este espacio tan maravilloso que hoy nos regalaron. Y lo más importante, de generar esa expectativa de que hay que seguir escuchando y disfrutando de esta música tan deliciosa que tenemos. O sea que, no es más, vamos a seguirlos escuchando para que, obviamente, sigan ustedes disfrutando, generando esa confianza que hoy debemos tener en creer en el campesino. Ellos son campesinos, están haciendo música, lo hacen empíricamente, pero ahí van. Les quiero agradecer, obviamente, y espero que después de que tengamos ese contenido, pues podamos disfrutarlo y que ustedes puedan. Por ahí les dejé una tarea. Yo les dije que se ideen una canción, que se escriban una canción, no sé dónde nos conseguimos, porque hagamos algo inédito, un video bien chévere. ¿Qué tal de por aquí esta vereda que es bien bonita y que está muy cerca del municipio de Urabá para que ustedes todos puedan disfrutar? Ando bebiendo nomás.
Oiga, les cuento, yo estoy que me bailo, que me tomo un guarapito. Qué delicia de música. Hasta esta partecita vamos a dejar durante este programa. Los voy a dejar un poquito antojados para que la próxima semana sigamos disfrutando de esta serenata, de esta música de cuerda hecha por campesinos, para que sigamos disfrutando. O sea que no se lo pierdan la próxima semana, una nueva oportunidad para seguir conociendo más de la música de ellos. Thank you.